Lo que está sucediendo en México con el reto Clonazepam o el que se duerma el último gana debe llevar no solo a que tengamos el tema en el radar, sino que también a tomar medidas de prevención. ¿Cuáles, doctora Fernanda? Catalina, buenas tardes. Lo primero es identificar el riesgo dentro de casa. Sí, miren, es que este medicamento es de venta restringida, es decir, que solo se consigue bajo fórmula médica. Pero entonces, ¿cómo llega a las manos de los niños y de los jóvenes? Pues les cuento que no siempre es desde el mercado negro, sino desde las mesas de noche, las carteras y botiquines de sus propios hogares, porque alguno en casa, la abuela, el papá, en fin, lo está tomando porque se lo recetaron. Y por eso, ojo, ¿dónde y cómo guarda estos medicamentos? Entonces la recomendación es los que toman medicamentos de este tipo o que toman medicamentos que pueden ser altamente letales, deben tenerlos bajo seguridad, bajo llave, deben tenerlos en lugares aislados y preferiblemente que no estén cerca de personas que estén pasando por una situación emocional difícil, porque esto también puede hacer que de pronto esa persona quiera autoagredirse, y que no estén cerca de los niños, porque generalmente los niños menores de 5 años son los que más se los intoxican, que es lo que generalmente vemos. Entonces mucha precaución para los que toman este tipo de medicamentos. Como el reto lo plantea, el desafío es quedarse dormido. Así que ante somnolencia prolongada, poca o nula respuesta al llamarlos, o incluso que estén hablando enredado, muy despacio, hay que sospechar una intoxicación e inmediatamente ir al centro de salud más cercano. Además, por favor, si en la escena, es decir, en la cama, en la mesa, están las pastillas, lleven las cajas o los envases para que se pueda orientar mejor el diagnóstico y el manejo. Es muy importante para los papás o para las personas que se enfrentan a una intoxicación por medicamentos, pero sobre todo en este caso de lo que es el grupo grande, que son las benzodiazepinas, de donde proviene clonazepam, asistir a un centro de urgencias. Pero la recomendación que yo les hago es no esperen a un centro de urgencias que queda 2, 3, 4 horas de su casa. Las dos primeras horas para nosotros poder hacer medidas de descontaminación, que nosotros llamamos, son vitales y son completamente importantes, y es lo que nos va a marcar un curso de la enfermedad, que sea diferente o no. El tiempo es oro y realmente hace la diferencia. Y así como debemos saber qué hacer, les insisto en qué no hacer. Por favor, cuando les decimos que hay que consultar, eso incluye no perder tiempo con remedios o medidas caseras, así como no tratar de despertarlos a la fuerza. No recomendamos el vómito. Sí, igual uno no recomienda que el paciente vomite, pero en algunos casos, cuando son ingestas masivas de tabletas, los padres los hacen vomitar. Nosotros aquí lo que hacemos son lavados gástricos para que los medicamentos salgan. Pero sí no recomendamos bajo ninguna circunstancia ni dar leche, ni dar jugos, ni dar aguas, nada que de pronto nos prolongue más la vida del medicamento, sino traerlo prioritariamente a un servicio de urgencia. Insisto, es que una persona somnolienta en una posición inadecuada, a la que además se le provoque o induzca el vómito, puede llevar a que broncoaspire, es decir, que el contenido del estómago vaya hacia los pulmones, y eso complica más la situación. Por eso hay que dejar las medidas a quienes saben y en condiciones controladas. Por lo tanto, mientras se trasladan de un hospital, de la casa al hospital más cercano, llevarlos ojalá sentados, nunca con la cabeza hacia atrás, sino de lado, por seguridad, y tratar de mantenerlos, si es posible, despiertos, hablándoles o con movimientos muy suaves. Me despido. Feliz tarde.